Es un auto bien entretenido, es súper ágil de manejar, impresiona el motor que tiene, que es un 1.4 turbo, motor pequeño, pero gracias al turbo se mueve bastante bien, como digo, es súper ágil y entretenido manejar en pista, por lo tanto me imagino que va a ser un súper buen producto también para manejar día a día en las calles de la ciudad. Así que nada, creo que el Suzuki Swift va a andar bastante bien, como un auto de esta mezcla entre deportivo, sin ser un súper deportivo, pero con prestaciones entretenidas, que eso es lo importante. Primeras impresiones de esta vuelta por la pista, estamos ante un auto bastante liviano, lo sentimos muy ágil, se agarra muy bien en las curvas, no sé qué puedes agregar, Michelle. Sí, el auto se siente muy liviano, pesa poco menos de 1000 kilos, 980 y algo, y se siente liviano, pero no como que te vayas a ir, sino que pero no hay una sensación como de inseguridad, uno está bastante confiado arriba. Contaron en la presentación que tiene llanta 16 y el tipo de neumático también hace que se agarre más al piso, entonces como que te da una sensación de estar bien ubicada en la pista, que en el fondo no te complica, porque como que te da un poco de seguridad. Obviamente en la calle uno anda, acá estamos en Codegua, uno va más rápido. Te voy a decir también, yo creo que gracias a los pilotos, a los hermanos de Ibarra, porque nos fueron dando consejos en la pista, entonces pudimos aprovechar mucho mejor la experiencia de las curvas, de la suspensión. Sí, pues, siempre es bueno estar con alguien que sabe. Claro. Un detalle que quizá personalmente no me gustó demasiado es la dirección. La dirección la encontré, me hubiese preferido una dirección un poquito más dura. Claro, ahora puede ser que como estamos en pista, uno quiera esta como dirección más deportiva, que en el fondo necesitas que sea más dura. La ciudad yo creo que también un poco de costumbre. Está muy bien. Probamos el automático y el mecánico, para mí ambos estuvieron súper bien. Sí. El turbo del automático como que partió muy bien. Es un motor chico, un motor 1.4, así que tiene 138 caballos, así que anda bastante bien. Lo que mejoró de esta versión es que tanto la relación peso-potencia y torque-potencia, que en el fondo cuánto te mueve el auto, en el fondo que no se sienta chancho, aumentó con la versión anterior, entonces eso lo hace también mucho más ágil de alguna forma, no se siente un chancho, como que le faltara más quizás. Claro, no pierde power, acelera bien y es bastante estable. Sí, yo creo que para la ciudad va a estar súper bien, de repente, bueno, no es que yo diga que corramos la ciudad, pero es más entretenido también, va a ser más entretenido andar en la ciudad con un auto como este, obviamente. Pensando en esas almas que les gusta un poco más la velocidad y andar en auto un poco más entretenido. Así que bastante buen producto y nada, pues los invitamos a que puedan, si les gusta, puedan ir a probarlo y a sentir un poquitito esta adrenalina arriba del Swift Sport. Nos vemos, chao.